Amén. El tema en esta tarde se llama Los frutos del cristiano. Y vamos a leer el texto y vamos a orar. Mateo capítulo 12, verso 33, dice: o hacer bueno el árbol y bueno su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto. Aquí nos está diciendo que nosotros lo que tenemos que hacer es o hacer bueno el árbol y bueno su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. O como dicen otros textos, por sus frutos los conoceréis. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento, en esta reunión, que tu Espíritu Santo esté al oído de cada hermano, para que en medio de lo que se hable, que sea tu Santo Espíritu el que le hable a cada corazón, el que deposite la semilla que va a dar fruto en abundancia. Padre, bendice a cada uno de estos hermanos que han tomado tiempo, que han sacrificado, Señor, tiempo tal vez con su familia, tiempo de descanso para estar aquí. No permita, Señor, que se vayan sin su recompensa el día de hoy, Padre. Y bendice a nuestro hermano pastor que ya vendrá en camino. Bendice cada familia aquí representada. Y que en todo momento, en todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, que la gloria y la honra sea para ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno. La Biblia nos identifica a nosotros con diferentes figuras, como ovejas, como piedras vivas, como águilas, como templo, como pámpano. Esas son varias de las figuras que la Biblia da a nosotros como cristianos. Pero hoy vamos a ver una más, y esa la vamos a ver aquí en el Salmo 1, verso 1 al 3. Dice: cuán bienaventurado, esta es una de las bienaventuranza del Padre, es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3, será, o sea, si hace todo eso, que se aparta, que no hace lo que hacen los demás, que medita en la ley, entonces dice, será como un árbol firmemente plantado. No solamente plantado, ni como árbol, sino árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Más adelante vamos a desgranar un poquito este versículo, pero aquí dice que tenemos que ser un árbol firmemente plantado, que da su fruto. O sea que todo árbol va a dar fruto. Ya hoy sentía yo que el hermano Nelson daba la enseñanza en la predicación, hablando de la semilla y del fruto, pero era un preámbulo para esta clase, porque todo árbol va a dar fruto. No lo podemos negar. ¿Qué tipo de fruto? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Dice, como árboles tenemos que dar fruto. La palabra fruto viene de la palabra griega carpos y significa fruto como arrancado. Y valga la redundancia, usted y yo, en el tiempo de la cosecha, el que tenga oídos por ahí que oiga, va a ser levantado el fruto que está maduro. ¿Ok? Va a ser arrebatado, arrancado. Y esta palabra, eso significa un fruto, pero arrancado, no así sobre, no que arrancado, porque así nos van a llevar. Porque para lo que viene en contra de la iglesia, es un momento bien crítico. So, Dios nos va a arrebatar, nos va a quitar así.
Entonces, el otro significado de esta palabra es literalmente o figurativamente un fruto en beneficio de nuestra descendencia, es un fruto, y la palabra que conocemos, fruto. Ahora mire Ezequiel, capítulo 17, verso 24. Dice, y todos, ya estamos de cuenta que todos somos árboles, ¿verdad? Así que de aquí en adelante, cada vez que dice árbol, somos nosotros. Así que dice, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Entonces, ahí hay dos tipos de actitudes para el árbol. O está muy creído, muy elevado, y Dios lo tiene que humillar, o usted se humilla y entonces Dios lo va a levantar, o usted está reverdeciendo y Dios lo va a secar, o usted no está muy reverdeciendo y Dios le va a hacer dar fruto. O sea, Dios puede quitar y poner conforme a su voluntad, siempre para que nosotros demos más fruto. Como cuando un jardinero poda un árbol, y uno, bueno, yo cuando no sabía de jardinería, ¿va? Y llegaron unos jardineros al edificio donde éramos manager, que vamos a arreglar los árboles, y después que se fueron, lo dejaron pelón el árbol. Y dije yo, bueno, ¿y esto vinieron arreglado? ¿O qué vinieron a hacer? Dije yo. Y ya después me explicaron, no, es que para que dé más fruto, hay que quitarle las hojas, porque ahí pueden haber gusanos, pueden haber bacterias. So, para que dé buen fruto, hay que peronearlo todo. Entonces da más y más en abundancia. Y hay veces necesitamos eso, que el Señor nos quite todo lo que tenemos, porque aún lo bueno que tengamos puede que tenga gusanos. Que nos quite todo lo que a Él no le agrada y entonces da fruto y mucho más fruto. Bueno, entonces hay dos tipos de frutos que podemos, todos vamos a dar fruto. O sea, nadie puede decir yo no puedo dar fruto. No, todo. Vamos a dar 30, vamos a dar 60, vamos a dar 100, pero todos. Nadie puede quedarse sin fruto. Pero hay solamente dos tipos de frutos que podemos dar: o las obras de la carne o el fruto del Espíritu. No dice los frutos y no dice los frutos suyos. Dice el fruto del Espíritu. Tenemos un Espíritu Santo y Él va a manifestar cada fruto cuando sea necesario que lo manifestemos. Ahora, ya creo que ustedes ya conocen, todos conocen este pasaje. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, esos son 15 y hay cosas que son semejantes a esas. Y esas son las obras de la carne. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, aquí no le está hablando a impíos. Hay inconversos, porque hay creyente y converso impío. Son tres categorías diferentes. El impío es el que es cristiano, pero que no se pone las pilas. El pecador, pues, es el que todavía no conoce al Señor. So, aquí dice de que nos está hablando a los cristianos, que no tengamos ninguna de estas cosas. Ahora, Dios no habla por hablar. Dios, cuando dice algo, es porque tiene una razón, como cuando le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, era porque José necesitaba esforzarse y no sé yo qué situación estaba pasando, pero cuando Dios te dice sé tal cosa es porque quizás no estamos siendo eso que Él quiere que seamos. Sobre estas obras de la carne le está hablando a los cristianos, porque los pecadores no van a heredar el reino de los cielos. Entonces a nosotros nos está diciendo, tengan cuidado con, ahí en la página que le dimos de la clase, yo le puse estos frutos, obras de la carne, pero no en este orden.
sino que si se fija, puse primero los cuatro que tienen que ver con aspectos sexuales. Luego le puse otro, creo que son tres, por eso los dividí, porque ahí hay cosas sexuales, ahí hay cosas de nuestro carácter, ahí hay cosas del el espíritu, lo que es idolatría, hechicería, etc. So, esas son las obras de la carne, que es un tipo de fruto que podemos estar dando, si no hacemos lo que vamos a ir viendo más a continuación. Este también lo conoce usted, Gálatas 5, 22, 23, más el fruto. Aquí le voy a decir que como la mayoría de la iglesia tradicional enseña los frutos, hay mucha gente que no acepta esto que yo le voy a decir ahorita, pero en realidad el texto lo que dice no dice los frutos, sino que dice el fruto del Espíritu, no son ni siquiera nuestros, sino que el Espíritu los tiene que desarrollar en nosotros. Por ejemplo, si usted, antes de ser cristiano, usted era bien amoroso, pues hay que tener cuidado, porque puede ser que ahorita que esté en el Evangelio, la gente crea, bien amoroso, bien lindo, el Espíritu se mueve en él, y también no es el Espíritu que le estamos viendo en el amor, sino que siempre ha sido así. So, tenemos que diferenciar aún de esos tipos de amor, el dar, bueno, todo, cada uno de estos síntomas, de estos efectos de que el Espíritu se está moviendo dentro de usted y en esa llenura. Porque yo recuerdo una vez que fui a una iglesia y que nos dieron un tema de sobre los discipulados, fue la iglesia de este hermano Chris Warren, el que escribió 40 días con propósito. Y entonces nosotros fuimos a la iglesia de él, y una iglesia bien organizada, bien tremenda. La atención en la cuando uno llega, cómo lo trataban, o sea, bien excelente. Y en lo que estaba dando la clase, el hermano me habló algo a mí, el Señor, que me dejó inquietado. Y me dijo, no necesariamente el Espíritu se está moviendo, sino que los americanos de por sí son ordenados. Y eso es cierto. Los inconversos americanos son bien ordenados en negocios, en todas esas cosas. Entonces no podemos decir que porque es bien organizado, es el Espíritu que se está moviendo, porque puede ser que siempre ha sido así. Y bueno, yo después me di cuenta ya con el tiempo. Al principio, no que me quedé así, ay, no dije nada, porque si digo algo, y era una gran iglesiota, no me hubieran colgado. Ya después yo me di cuenta de que él, por ejemplo, apoya al movimiento islámico. Él está a favor de unificar el cristianismo con lo islámico. Y entonces entra esa parte, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto del Espíritu es entonces amor, que es el principal. Ya lo vimos con los dones, que si usted tiene el don de profecía, que es uno de los mayores, y no tiene amor, de nada sirve. So, el amor es básico. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cada uno de esas manifestaciones, que así sería una forma correcta para entenderlo, la manifestación del Espíritu. El fruto del Espíritu es que cuando usted necesita, por ejemplo, no me diga que es fácil amar a los enemigos. Seamos sinceros. Si nos cuesta a veces amar a los hermanos que no son enemigos, que pueda que nos saquen de onda, que pueda que nos hagan enojar, pero no son enemigos. Y amar a un enemigo, la verdad, ¿no? O sea, el que me diga que es fácil, no se la creo. Pero si el amor de Dios se manifiesta en usted, entonces otro rollo. Ahora, acordémonos que amor, por ejemplo, en griego son cuatro palabras. Cuatro, pero hay una que no aparece en la Biblia, que es la palabra eros, pero está la palabra ágape y la palabra fileo, y siempre se me olvida la otra, pero el amor, ahora, el amor del que está hablando acá es del amor ágape. Nosotros muchas veces, en 1 Corintios 13, hasta lo usamos en el día de San Valentín para hacer tarjetas del día del amor y que no sé qué, y ese amor que 1 Corintios dice, no es el amor hacia la pareja, no es el amor ni siquiera hacia un ser humano. Ese es un amor de Dios, es el tipo ágape. Pero bueno, entonces cada uno de estos, pues es un estudio y no tenemos el tiempo. Así que usted en su casa, yo le voy a mandar esta semana un
bosquejo que le voy a hacer con todos los 10, los 12, porque son 12 frutos del Espíritu. Ahorita le voy a enseñar los otros tres a contexto para que usted lo busque y lo. Y ahora, dígame decirle que la idea del papelito con la clase no solo es para que usted lo tenga, y qué bonito viene la clase, es para que usted lo siga estudiando, porque aquí en una hora no da tiempo. Efesios 5:9 menciona otros dos frutos del Espíritu. Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, que es uno de los que ya vimos anteriormente, justicia y verdad. Y en Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él, sacrificio de alabanza. Mediante él quiere decir a través de él, del Señor Jesús, del Espíritu Santo, de Dios mismo. Sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero ese tema lo vamos a ver con el tema de la alabanza y la adoración, porque es muy importante que entendamos ese fruto de labios. Entonces, este es usted. Este es el árbol. Entonces, depende. El texto que leímos base dice que depende, ¿no? O haces el árbol bueno y su fruto bueno, o haces. Ahí nos dijo el Señor, yo lo voy a hacer. Él nos ha dejado todas las herramientas que necesitamos, pero somos usted y yo los que tenemos que tomar esas herramientas y aprovecharlas. Y entonces, o da usted entonces estas, o da usted estas. Depende en usted. Son 15 obras de la carne y son 12 de fruto del Espíritu. Ahora, lo interesante, lo importante para cómo vamos a dar fruto, entonces, ya entendimos que somos árboles, ya vimos que hay fruto negativo, ya vimos que hay fruto positivo, pero ¿cómo le hacemos entonces? Entonces, parte de que un árbol dé un buen fruto, depende la raíz que tenga. La raíz va a alimentar el árbol, y depende de qué se esté alimentando, así va a dar el fruto que va a dar. Entonces vamos a ver primero lo que respecta con las obras de la carne. ¿Cuáles son las raíces que tenemos que evitar para que no demos fruto de la carne? Y luego vamos a ver las raíces que tenemos que tener para dar el fruto del Espíritu. Ahora, esto no es un absoluto, ¿no? O sea que no es el total. Por el tiempo, yo le voy a poner 5 ejemplos de uno, 4 del otro, y ahí, si usted tiene hambre y sigue buscando, pues Dios le va a dar más. Pero al menos nos va a servir como una guía para ver qué tenemos que evitar y qué tenemos que tener. So, primeramente, los deseos mundanos. Dice, enseñándonos, dice en Tito 2:12, que negando, pero hay que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. So, algo que tenemos que evitar son deseos mundanos, porque los deseos mundanos, por muy pequeños que aparezcan, son una raíz que está alimentando el árbol. El hermano hablaba hoy de la semilla y de que tenemos que tener cuidado hasta con lo que hablamos, porque la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, lo que nuestra boca habla, es lo que tenemos en el corazón. Ahora, en la iglesia hablamos muy bonito, todos nos hablamos muy bonito, pero a solas, hay veces es otro rollo. Hay veces aquí somos una joyita y afuera también somos una joyita, pero del otro lado. Hay personas afuera que dicen, para ser cristiano como él. Y hay veces, el problema es que tenemos deseo. Fíjate, aquí no está hablando de acciones, está hablando de deseos. ¿Sí? Cuando usted tiene un deseo que le aflora, que no debería tener, no nos quedemos con él. Ay, Señor, repréndalo, peléelo, combátalo. Porque si este deseo va agarrando, es una semillita, ese deseo es una semillita, y si usted la deja ahí, esa va a crecer, esa va a crecer, y cuando sienta, ya no es un deseo, ya se va a convertir en una acción, y entonces está más grave la situación. So, aquí nos está hablando
que desde que tenemos el deseo de hacer lo malo. Yo, por eso le decía yo cuando estábamos viendo los dones, qué lindo los dones, y que yo quisiera tener todos los dones, y si el Señor me los da, pues bendito sea el Señor, pero yo prefiero la llenura del Espíritu para apartarme del pecado, para santificarme, para consagrarme, porque al final de cuentas, cuando Él venga, puedo tener, imagínate, puedo tener el don de profecía y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, no estamos desvirtuando el don. No estamos diciendo, no me vaya a malentender, ah, entonces mejor no busquemos el don. No. Yo no estoy quitando eso. Prefiero yo. Porque si tengo el don sin amor, estoy en la calle. Así dice en otra versión, la versión de la calle. Yo no tengo amor, nada soy. No tengo amor, estoy en la calle. Pero si tengo amor, hermano, como hablamos el viernes que enseñamos el palabra de ciencia y palabra de conocimiento, si no tengo amor, puedo usar esos dones hasta para herir a las personas, para dañarlas. Pues el Señor me revela que alguien está en pecado y rápido voy al Facebook a poner un update y lo mando por Instagram y lo mando por WhatsApp. Y entonces, ¿qué amor es eso? Pero si tengo amor y Dios me muestra el pecado de alguien, lo que voy a hacer es orar por esa persona, porque es mi hermano. Aunque me saque de onda, aunque no me quiera, aunque lo que sea. ¿Usted cree que Jesús no sufrió de ver que Judas se perdía? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero entonces, los deseos mundanos. Otra cosa que tenemos que evitar son las malas doctrinas. Miren, 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 y 4. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esas son obras de la carne. Entonces aquí está diciendo que las malas doctrinas, si usted tiene una mala doctrina o escucha una mala, por eso hay gente que no, ahí dice que como decía aquel, tómelo por el lado amable. Pero hay gente que también uno le dice, mira hermano, tenga cuidado a qué predicador escucha. Ah, ¿acaso no se puede Dios? Y si me está diciendo que solo ustedes tienen la verdad. No estamos diciendo eso, pero si Dios lo ubica en un redil con un pastor, usted debe estar con ese pastor al 100%. Mire, las redes sociales son una gran bendición, pero antes que no había redes sociales, uno dependía de su ministro completamente. Nosotros venimos de una iglesia en Los Ángeles que sin redes sociales se llenaba casi con 3,000 personas. El culto de la Santa Cena era un culto, olvídense. Pero no había redes, no andaba uno viendo que no, entiéndame, por eso entiéndame, no estoy diciendo que no hay palabra allá, no estoy diciendo yo eso, estoy diciendo que sea fiel a donde lo han plantado, porque aún Pablo y Pedro eran o no eran apóstoles del Señor, y uno tenía un llamado para un grupo, y otro tenía un llamado para otro grupo, y así es, y en cambio hoy hay veces nosotros hacemos más a share lo que dice otro predicador, que lo que dicen de nosotros, que Dios nos ayude, que Dios le dé palabra al hermano para que nos llene y nos sustente, pero no tenemos que andar viendo, y no estoy menospreciando, no, pero lo que puede pasar es que, oye, que dicen una cosa, por ejemplo, el hijo de la parábola que dio el hermano, tiene varias interpretaciones, y depende lo que tenga el corazón de la persona, o la visión que tenga, tal vez así lo da, y tal vez él da algo, que tal vez no es lo que su pastor le ha dicho a usted. Y entonces viene usted y dice, pero el pastor no dice así. Ya que está equivocado el pastor. Y cuando viene usted a ver, empieza a escuchar más. Se está guiando más por otro pastor que ni conoce que por el pastor que usted conoce. No es idolatrar, hermano César. Que Dios lo bendiga. No es idolatrar, pero hay que respetar la cobertura que tenemos. Pero bueno, hay que tener, con eso no quiere decir, entonces si otro predicador me va a caer la maldición de Tutankamón. No, pero sea sabio a quien escucha, sea sabio con quien se alimenta, y lo mejor que puede hacer para alimentarse mejor, lea la palabra.
Ahí no, ahí usted no tiene pierde. ¿Me entiende? Porque sea lo que sea, lo que predicamos puede ser una interpretación. En cambio, si usted se siente en la palabra, ahí no hay pierde. Ahí puede caer sultano, mengano, lo que sea, pero Dios no va a caer. Dios, en Dios no hay sombra de variación. Bueno, solo hay que tener cuidado con la mano. Ahora, mira, antes era bien fácil. Antes yo me acuerdo cuando me convertí en el año 1987. Yo hasta tenía unos libros que compré de lo que creían los testigos de Jehová, de la doctrina de los mormones y de varias doctrinas, y entonces era fácil, venía un testigo de Jehová, ya sabíamos, ese es que ya sabíamos porque venía un mormón, rápido. Pero hoy no, hoy en la iglesia cristiana están las malas doctrinas, y la mala doctrina es aquella que es mentira, pero que tiene un poquito de verdad. Y por ese poquito de verdad desvían a mucha gente. Eso es que hay que ser sabio. Yo no le estoy diciendo, no escucha a nadie. No, pero tenga, sea sabio. Tenga cuidado a quien escucha y trate de escuchar donde usted ya sabe que hay pan para usted. Bueno, otra raíz que tenemos que evitar es la carne. Esa es la número uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice velar y orar para que no entréis en tentación, no para que no te tienten. Si usted ora, Señor, que nunca me tienten, perdóneme, esa es una oración sin sentido, porque tiene un enemigo que siempre lo va a tentar. Mejor dígale cuando venga el enemigo, ¿cómo que dice el Padre nuestro? No nos dejes caer en tentación. No sea mejor que dijera, Señor, que nunca nos tienten. No, lo que el Señor dice, no, cuando te llegue, que no caigas. Entonces, aún para orar, que es el próximo tema, porque pensamos que sabemos orar y la verdad no sabemos orar, pero ese es otro, pues no me alcanza el tiempo. Bueno, pero ¿por qué hay que entrar en verdad y orar? Dice, porque el espíritu está débil, pero la carne es débil. Mire, no sé si usted se ha notado, aquí abriendo el corazón entre nosotros, que cuesta a veces hacer lo bueno, pero qué tan fácil cuando sentimos, ya hicimos lo malo. Mire, tenemos que esforzarnos para hacer lo bueno. En cambio, lo malo, ni cuenta nos damos cuando dice uno, se me salió la palabra, otra vez usted. Pero para hacer lo bueno, ¿cómo cuesta? Entonces, velemos, oemos, porque el espíritu está que sí quiere, pero la carne está. Y luego, aquí en Romanos 7:5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. O sea, ya no solo decir, Señor, yo quiero dar fruto. La verdad, siempre damos fruto. La oración es decir, Señor, ayúdame a dar buenos frutos. Buenos frutos. Porque si no estoy dando buenos frutos, de todos modos doy fruto. Entonces, si no estoy dando buenos, ¿qué estoy dando? O sea, no hay vuelta de hoja ahí. Bueno, otra raíz que tenemos que evitar es la soberbia. Los amonestaste, dice en Nehemías 9:29, para que volvieran a tu ley. Los regañaste, les llamaste la atención para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos. Oyeron la palabra. Oyeron lo que se dijo. Pero no oyeron el mandamiento de Dios en lo que se dijo. Sino que pecaron contra tus ordenanzas. Las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía. Ayer el hermano hablaba mucho de eso. Endurecieron su servicio. Y no escucharon. La soberbia, hermano, es algo bien peligroso. Yo he visto multitud, bastantes hermanos lindos en el Señor, que pueden ser usados, que tenían, pero no han sido humildes. La soberbia puede destruir ministerios. Tenga cuidado. Nunca se queda menos, pero nunca se queda más. Si tiene lo que tiene, dele gracias a Dios. Porque no es ni por su intelecto, no es por su bonita cara, no es por su situación social, nada. Si usted tiene algo,
es por misericordia de Dios. Y cuando digo usted, me refiero a mí también. Los dos, seamos humildes, porque de todo modo la Biblia dice que al humilde él lo va a levantar. Entonces, ¿usted quiere que Dios lo levante? Humíllese. Humillémonos. Y entonces él se va a encargar de levantar. Y luego, la última es la amargura. Mirad bien de que nadie deje. Fíjense que tema de nuestra raíz. Nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ahí hay un montón de cosas que podemos sacar. Por ejemplo, ¿cuándo se manifiesta la gracia de Dios? ¿Cuándo pecamos? Porque la gracia es perdón. Entonces, aquí dice, mirad que nadie deje de alcanzar la gracia, que cuando falle, no encuentre el perdón. Yo recuerdo una vez que nuestro pastor nos dijo, ¿cuántos quieren que sus hijos experimenten la gracia de Dios? Y todos gritamos, ¡amén! Y lo dijimos, ahí sí que por fe, no mucho entendiendo la frase, aunque inmediatamente él nos dijo el porqué de la pregunta. ¡Amén! Y entonces nos dijo, cuando su hijo peque, tengan cuidado con él. Porque la única forma en que podemos experimentar la gracia de Dios es cuando hemos pecado y nos han perdonado. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error de poner en un pedestal a nuestros hijos cuando no están en ese pedestal. Y muchas veces cometemos el error que cuando fallan, los desahuciamos de una vez. No. Yo recuerdo una hermana una vez, allá, este sí fue en alguna, pero mis hijos estaban más pequeños y se fueron a quedar con otros amiguitos. Total que en la noche fueron a una barra, no a una barra, a una barra donde venden licor. Y afuera le dijeron a alguien, mira, comprando, allá venden unas botellitas de alcohol que son así chiquitillas. Y convencieron a alguien, mira, cómpranos aquí una de estas. Y se las compró el muchacho. Total que se las echaron. Entonces, al día siguiente nos llama la mamá de uno. Una hermana que era evangelista, decía ella, Gigi Ávila, ya medio le llegaba a ella. ¿Va? Entonces, me llama la desesperada, que los muchachos, y pero un bien desesperada. Bueno, fuimos con mi esposa y fuimos a visitar, a ver el caso, y nuestro hijo ya nos contó cómo estuvo la movida. Entonces, ahí fuimos con los hijos de cada uno de los padres, porque pues los habíamos confiado que estuvieran juntos, ¿va? Ahí a platicar con ellos. ¿Va? Y entonces, cuando llegamos con la hermana estaba pero histérica, no, que no sé qué, que tu muchacho, que no sé cuánto, que el infierno, que aquí, que allá, que no sé qué. Y le digo yo, hermana, yo, pero si usted anda evangelizando, contaba ella que encontraba las cholas en la calle, que les hablaba del Señor y que el Señor se movía y las transformaba y no sé qué. Y digo yo, y no le puede mostrar a su hijo el amor que usted le muestra a las cholas? Tiene que ser cholo su hijo para que usted le muestre el amor. No, hermana, yo sé que lo que hicieron no es bueno, yo sé, y van a tener sus consecuencias, pero tampoco es el fin del mundo. Hable con él, ministra, lo voy a poder, y pues hable y todo. Y bueno, hay veces así somos, hay veces somos bien tajantes, pero aquí el problema de esto, de esta raíz de amargura, es que si esta raíz brota, dice que causa dificultades, ahí me salió en inglés la palabra causa, puse causa, es causa. Dificultades, el problema es que contamina a los demás. Entonces, cuando una persona está amargada, esa persona contamina a los demás, ya sea a su familia, ya sea el grupo con el que se reúne, donde sea, pero contamina. So, esta es una de las, y como estamos hablando de ser árboles, esta es una de las raíces que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, ¿cómo llega esa amargura? Pues ya no sé qué decir, pero es cierto. Hay veces son los hermanos. Hay veces son cosas que dijeron, que no dijeron, que hicieron. Hay veces hay gente que está enojada con uno y uno ni sabe por qué. Ahora, puede ser, porque hay veces uno cuando falla, no se da cuenta que ha fallado. Se da cuenta, como cuando le huele la boca a uno. ¿No se ha fijado que el último que se da cuenta es usted? Todos se dan cuenta.
El buen amigo con penita le voy a decir, mira, fíjate que te murió un gato ahí o qué, taco de qué comiste, ¿va? Pero el último que se da cuenta que le huele la boca es uno. Por eso no se sorprende cuando usted ve, hermano, que a veces usted lo ve que ya están chequeándose. Ay, de vez en cuando hay que hacer los testes a ver cómo andamos con la amargura. Pero bueno, la amargura es bien tremenda. La amargura puede venir por causa de un hermano y hay que perdonarlo. Hay que perdonarlo. Si dice perdonar al enemigo, no vamos a perdonar al hermano. Pero si dejamos que lo que nos dijeron, que lo que nos hicieron, no le digo que no va a doler o a enojar o a molestar, no, sí, pero que no se ponga el trozo sobre vuestra cabeza. Tarde que temprano, yo oigo de personas que tienen problemas y que no se hablan y que fulana tal, y digo, bueno, está bien, pero tarde que temprano tienen que perdonarse. Porque el Señor ya viene y se las haya así agarrándose, ay Dios. Está bien, enójense, peleense, díganse cosas, pero tarde que temprano tienen que componerse. Aquí, una vez al mes, tenemos un elemento para perdonarnos cada vez que nos pasa la Santa Cena. Pero bueno, o sea, entonces, esas son entonces las raíces que pueden provocar que un árbol malo de frutos malos. Ahora vemos las que nos convienen a usted y a mí. Bueno, esas nos conviene que no las tengamos. Pero hoy vemos esta, una de las buenas raíces que tenemos que tener, confesar nuestros pecados. Si confesamos, aquí nos dice si en caso pecan. No, la Biblia da por sentado que todos pecamos y que todos tenemos. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, y no solo para perdonar el pecado, sino que para limpiarnos de toda maldad. El problema que hay es que hay veces no confesamos los pecados. Por ejemplo, allá en Los Ángeles, voy a Los Ángeles porque allá pasó bastante, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que estuvieron bien fértiles las hermanas y pues nacieron un montón de niños, ¿verdad? Gracias, hermano. Nacieron un montón de niños y pues algunas pues fuera del matrimonio. Y qué lindo, allá cuando nace el niño, pues los niños le roban el corazón a uno, por muy enojado que sea el papá y la mamá, porque la hija se metió con no sé quién, ya cuando nace el niño, los niños no. Pero ¿cuántas de esas niñas pidieron perdón por ese pecado? ¿No? Y a veces nosotros así somos. En vez de pedir perdón, barremos el pecado debajo de la alfombra. Oye, ya no hace eso porque hay vacío. Pero antes se hacían. Levantaban la alfombra y ahí debajo hacían todo y pensaban que escondiéndolo, pues ya nadie lo mencionaba. Ya pasó el tiempo, ya se olvidó, ya no hay problema. No, hay que confesar. Una buena raíz que debemos de tener, que cada vez que fallemos, pidámosle perdón al Señor. David decía, Señor, perdóname por mi pecado, aún los que me son ocultos. Porque puede ser que hagan pecado, que usted no sepa que son pecados, y es pecado. O sea, me dice, no, hermano, yo ya desde que yo acepté al Señor, a mí no me falta la ruedita aquí y que me lleven. No, la Biblia dice que todos pecamos, si no pecamos de hecho, pecamos de pensamiento, si no pecamos de palabra, todo. So, aquí dice que confesemos. Entonces, otra vez, ayer fue, y el próximo 2 de julio es la próxima, cada Santa Cena, hermana, vengamos. Ahora, no es necesario esperar la Santa Cena, sea el momento que el Señor le toca, el momento que usted se recuerde, cometí tal y dije tal cosa, ay, se tardó aquí, arrodillemos, pidámosle perdón. Mire, tome su pecado como una fiebre. Usted sabía que la fiebre no es enfermedad. La fiebre es un aviso que usted se chequee algo. Porque en alguna cosa hay una infección. Más que cuando eran jóvenes, pues como el cuerpo estaba bien cholón, va bien alimentado, bien maichado, pues el mismo cuerpo echaba fuera la infección, se sanaba. Ya mientras más envejecemos, ya la fiebre está tan más y duele más. Pero siempre la fiebre es un aviso
de que alguna infección tenemos en algún lugar. Bueno, otra raíz buena, la oración. Dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos, con toda oración y súplica. Ahora, este es Efesios 6:18. Si usted ha leído esta parte, usted conoce el contexto. Antes de esto está hablando la armadura del cristiano. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el evangelio de la paz, la sandalia, el cinto, etcétera, etcétera, el escudo de la fe. No es solo de tener la armadura. Todos en alguna forma tenemos la armadura de Dios. La forma es cómo saberla usar. La forma es no tenerla guardada. La forma es que esté en funcionamiento. Pero después que dice, y tengan esto, y tengan esto, y que dice, tengan la armadura de Dios para que en el día malo puedas rechazar las artimañas del enemigo. Y da la lista, y luego termina con esto. Con toda oración y súplica. Algo que se ha descuidado mucho es la oración. Y luego por esto, después el próximo tema va a ser de la oración, porque nosotros debemos de ser como los discípulos, sinceros. Los discípulos llegaron y dijeron, enséñanos a orar. ¿Usted cree que ellos no sabían orar? Si el pueblo judío era una de sus armas, la oración. Hasta el día de hoy tienen una pared que fue la única que Tito no destruyó en el año 70 cuando invadió Jerusalén, y esa pared se llama hoy el Muro del Lamento. Y esa pared tiene asiente entre los ladrillos que fueron pegados, hay orificios, y ellos llevan sus oraciones, las escriben en un papelito, las enrollan y las meten en ese Muro del Lamento. Donde haya una grieta, ahí meten sus oraciones. Van constantemente, y ahí van cuando el Señor contesta alguna oración, sacan la oración esa, ponen otra. Ellos, humanamente hablando, sabían orar. Pero se fijaron que la forma en que Dios oraba no era tanto la forma que ellos vieron, fue el respaldo que Dios daba a la oración. Entonces dijeron, no, aquí el Señor como que estaba algo diferente. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y nosotros necesitamos decirle al Señor, y no crea usted que en el próximo tema ya con eso ya sabe usted que ya sé orar. No, no, ahí le vamos a aprender tips para que le vamos a decir al Señor, Señor, yo necesito, la verdad, orar. Ahora, aquí no solamente es una oración, vamos a explicar en el otro estudio, pero dice oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu. Hay que explicar en todo tiempo y hay que explicar en el Espíritu, pero eso va a ser la próxima semana. Bueno, otra parte de la oración, Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Oración, súplica, acción de gracia, peticiones. Son cuatro cosas diferentes solo en ese verso. La otra semana explicamos. El punto está que la oración es una raíz que tenemos que mantener siempre, 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 siempre. Sea que usted tenga su momento de oración en la noche, en la mañana, durante el día. Yo no sé cómo cada quien tiene su momento, pero que siempre lo mantengamos, lo mantengamos, lo mantengamos. Otra raíz es la palabra. Esa es una de las principales. Dice, hablando de la esposa, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Esto es bien interesante porque hoy nosotros tenemos la bendición, y casi no la aprovechamos como deberíamos, pero tenemos la bendición que tenemos, por ejemplo, usted puede tener no sé cuántas versiones de la Biblia en su teléfono. No tiene que hablar con el montón de libros o la Biblia más grande para que todos se la vean. En su teléfono pueden dar versiones, diccionarios. Hoy tenemos tanta herramienta, pero no la sabemos usar. En aquel tiempo no había eso.
En aquel tiempo, por ejemplo, las cartas que estaban escritas, esas cartas las mantenían en la sinagoga. No quiere decir que cada quien tenía una Biblia. Allá el ministro nos decía, pues hagan promesa de tal, capítulo tal. No había ni capítulos, no había ni versículos, no había ni copias. A Pablo le dijo a una iglesia, mira, creo que fue a los Colosenses, a ustedes lean la carta de la Odisea y los de la Odisea que lean la carta de ustedes. Y hoy nosotros tenemos a nuestra disposición y no sabemos aprovechar. Pero la palabra, y conste, no está hablando solamente de leer la palabra. Aquí lo que está hablando es del contacto. Por ejemplo, cuando usted viene al culto, el mensaje, esa palabra que usted está oyendo, si usted la recibe, esa va a ir limpiando poco a poco. Haga de caso que cada vez que venimos a bañarnos, a limpiar. Pero hay gente que no se baña todos los días. Que Dios nos ayude. Pero aprovechemos, hermano, aprovechemos mientras, hoy que se puede, porque va a haber un tiempo que los hombres van a buscar la palabra y no la van a hallar. Y no está hablando de la palabra escrita, porque la palabra escrita la puede ir a comprar a cualquier librería. Está hablando de la palabra enseñada, la palabra predicada. Pero va a haber un tiempo que la van a buscar y no la van a encontrar. Hoy que la tenemos. Y mañana voy a hacer un poquito más de esto, porque hay algo más acá, pero estoy avanzando porque me quedan 13 minutos. ¿Qué vuela el tiempo? Gálatas 5, 16, 18. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis, así dice esta versión, no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, aquí no está hablando, primeramente, no está hablando del pacto de la ley, de que, no, de que estamos en el pacto de la ley, sino que lo que quiere entender es que no estamos en el pacto en el que se nos tenía que decir lo que habíamos que hacer. Estamos en un pacto que tenemos que pedirle al Señor, número uno, y número dos, ya está en nosotros la palabra implantada. Nomás tenemos que sacarla. Pero, en cambio, antes no, antes le exigía, y todavía hay hermanos que les gusta que les exigen. Oh, decían algunos por ahí algunas veces, algún tiempo, no, que en tal iglesia hacíamos así. Y yo, ¿por qué no lo hace? Porque allá se lo obligaban. Y aquí no. O sea, hay gente que todavía le gusta que lo. Y yo, mire, aquí me confieso con usted. Yo le he dicho al pastor, hermano, yo creo que de vez en cuando necesitamos que nos dé un apretón porque se nos va, nos dejan ahí sin hacer nada y nos gusta y ahí seguimos. Y yo creo que de vez en cuando un jaloncito de oreja, no, no sé usted, pero yo sí lo necesito. Ah, pero es necesario. Porque cuando uno lo exigen, uno hace, pero cuando uno lo dejan a opción, ¿sabe que hay veces que hacemos? Esperamos que el otro lo haga. ¿Sabe cuál es el problema? Que el otro está esperando que otro lo haga. Bueno, entonces, estas son cuatro raíces que es necesario que nosotros mantengamos. Ah, volviendo, perdón, voy a volver, dije volver, ok. Verso 16 dice, andar por el Espíritu, y muchas Biblias no tienen esta coma, muchas Biblias dicen, andar en el Espíritu y no cumpláis, como que fueran dos órdenes, andar en el Espíritu y no cumpláis. Y en realidad no son dos órdenes, es una orden, la otra es consecuencia de esa orden. Andar en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. O sea que mientras más andemos en el Espíritu, menos vamos a cumplir los deseos de la carne. Entonces, no es de estarse peleando contra la carne, porque fíjese, porque si no vamos a terminar como aquellos. ¿Sí sabe usted quiénes son, verdad? En la iglesia de la competencia nos enseñaban eso y pensamos que eso era ser humilde.
Es que eso es ser santificado. Pero los golpes a la carne no ayudan en nada a los apetitos, porque el problema no está afuera, el problema está adentro. ¿Sabe cómo le decía el hermano Otto? Él le decía la bestia que llevamos adentro. Tenemos que dominar la bestia que tenemos adentro, porque si no la dominamos, ella nos va a dominar. Aquí el texto que dice es andar por el espíritu, y si andáis por el espíritu, entonces no cumpliréis. No son dos órdenes, sino que es una orden. Y esa orden, si la cumplimos, nos va a ayudar a que... Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es andar, buscar andar. Hermano, pero cuesta, hay que orar. Por eso vimos la oración, la palabra, todo eso es para ayudarnos a esto, a combatir contra los deseos. Porque si los deseos no los combatimos, se nos pueden hacer realidad. Y si nos hacen realidad, es más peligroso. Bueno, entonces ya me quedan 8 minutos. Mira, está bonito el esto, pero nomás que lo apura uno. Bueno, la principal fuente de alimento para que crezca un árbol es el agua. Lo vemos en la naturaleza y lo muestra también la Biblia como una enseñanza para nosotros. Todo árbol, toda planta, si usted no la riega, como decía el hermano hoy, que le dijo a la hermana de que regara las plantas, y vino Diosito y él se las regó. Las plantas necesitan agua. ¿Sí lo sabía usted eso? Entonces usted es planta, ¿verdad? Usted necesita agua. Entonces mire lo que dice este versículo. Ezequiel 31, 4. Las aguas lo hicieron que se trataba de un árbol. Y ya dijimos que usted y yo somos árboles. Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron, lo elevaron. Con sus ríos se extendía en torno al lugar donde estaba plantado y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. ¿Quiénes lo hacían crecer este árbol? Las aguas. Pero fíjense qué tremendo. No es poquito de agüita, charquito de agüita. De vez en cuando agüita, corrientes. Corrientes no es un río que está pasivo. Corriente es un río que pasa llevándose piedra, pasa rebasando todo. Estamos hablando de una exposición profunda de la palabra. Por ejemplo, esto que usted está haciendo, esto es una exposición a eso, porque ya oímos la predicación y todavía venimos hoy otra hora más. Hay culto jueves, viernes y sábado, y todavía se les ocurre ir el jueves al discipulado, pero esa constante ida al agua es la que nos va a hacer crecer. Ahora, imagínense la gente que solo va una vez al culto, solo para días especiales, para el Día de la Madre. Yo me acuerdo cuando yo estaba caído, que mi esposa me decía, canta en iglesia, y pues ya ve uno decaído, nada. Pero cuando el día de la madre me gustaba ir para complacer a la otra. Aunque sea así, andar, decía la otra, pues allá, la cosa es que te vaya, ya que lo hace el Señor ya estando allá. No, que para el aniversario, que te andar a la iglesia. Eso es lo que ella me pedía de regalo, andar a la iglesia. Bueno, hay gente que así va solo a ocasiones especiales y le encanta. Y si no hay ocasión especial, no tiene amor a la iglesia, pero eso es otro problema. Eso mejor lo hablamos después. La cosa es que la exposición, no, no la exposición, el contacto que nosotros tengamos con la palabra, ya sea predicada, ya sea leída, ya sea hablada, como sea, eso le va a ayudar a crecer. Y hermano, hablaba algo de congregarse, el no dejarse de congregar, porque eso es importante. Si usted lee el Salmo 133, dice, mira cuán bueno y delicioso es que estén los hermanos juntos en armonía. Ahí está hablando de convivencia, pero lea los otros versículos. Dice que ahí él va a enviar rocío. Ahí él va a enviar una unción que va a caer desde aquí y que va a escurrir por todo. So, no solo es de reunirse y el convivio acá, que qué bonito, qué lindo. No, por eso hoy me perdonan si se molestaron, pero es cierto, hermano. Venimos a oír la palabra y nos estamos media hora oyendo al del baño que nos está contando que se le murió Fidoráis, y el pastor predicando, dando la palabra, yo, para mí, así como lo entiendo, es una falta de respeto.
La verdad, sobre perdona, pero ahí no estamos viniendo a las aguas. El hecho que estemos a la par de la fuente de agua y a la par de los baños, lo que dice que estamos en las aguas de ahí. Las aguas están sentadas ahí escuchando. Bueno, gloria a Dios. Ahora mire, verso 5 del mismo Ezequiel 31. Por eso, por ese contacto con esa agua profunda, esa agua que está corriendo, por eso su altura era mayor, lo va a hacer crecer más que los demás, que la de todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas, y mientras más ramas hay, más fruto hay. Si el árbol tiene menos ramas, pues va a dar menos fruto, va a dar. Pero la cosa es que demos buen fruto y que lo demos en abundancia. Se multiplicará su rama, se alargará su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas, no del poquito de agua, de las muchas aguas. Acuérdense que el texto que leímos, aquí lo voy a mencionar, dice que bienaventurado el varón, que no es entonces de escarnecedores, que no anduvo en camino de impíos. Dice, será como árbol firmemente plantada junto a corriente, otra vez. No es poquita de agua, no es de que ya leí, ya agarré mi porción de la semana. No, ya oí un mensaje, ya agarré la porción. Hermano, si yo le pregunto a usted qué predicó el hermano César el día sábado, ¿verdad que sí se acuerdan de qué fue lo que predicó? No creo que se acuerden de todo el mensaje. Tal vez se acuerdan del texto base, tal vez. No quiero hacer el test, así que mejor créanme. Pero se nos por eso es que hay que venir seguido al culto, porque jamás no podemos pretender que oímos ahorita al hermano Nixon y se me quedó acá. Es más, le aseguro que no nos acordamos todo lo que el hermano Nixon dijo. Lo más que nos acordamos es que el Señor le regó la plata. Pero así son, no la estoy criticando, así somos los humanos. Por eso nos conviene venir seguido al culto, porque no se nos queda todo. No pretendamos que ya porque oímos algo ya se nos quedó. Y eso que se nos queda, ¿cuántos han oído? Dijo, pues digo, un montón de predicaciones. Y cada vez aprendemos algo nuevo, algo diferente. Y hubo hasta una vez que dijo, otra vez van a predicarle lo mismo, dijo los discipulados. Pero no se le quedaba nada al otro. No. So, por eso es necesario que vengamos seguido para que se nos vaya quedando. Ahora mire, entonces hay cuatro cosas acá. Número uno, va a ser un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Número dos, da su fruto a su tiempo. Aquí dice que da fruto, pero también dice a su tiempo, porque hay que dar fruto en el tiempo del Señor, no cuando nosotros querramos. Fíjate que esto es bien curioso. Por ejemplo, está la higuera. Yo oí un predicador que se atrevió a decir que Jesús fue injusto cuando él le pidió a la higuera fruto y que porque no le había dado, la maldijo. Ahora, ¿le está diciendo injusto al Señor? Ah, eso, para mí eso es... Y eso muchas veces falta de conocimiento, falta de entendimiento. Si el Señor le pidió fruto a la higuera, era porque la higuera podía tener fruto. Entonces, si el Señor le pide fruto a usted, es porque usted es capaz de dar fruto. Usted no me está diciendo, mira, Señor, yo que se da fruto, pero es que no se pudo. Dice el Señor, pero mira, se había culto viernes, sábado, domingo, todavía había el jueves, todavía había, y tú no ibas. Entonces, no es que no pudiste, no quisiste. Pero bueno. Número tres, su hoja no se marchita. Esto es importante. Porque la hoja va a salir antes que haya fruto. Un árbol que no tiene hoja, no da fruto. Entonces, necesitamos mantener esta hoja y que no se marchite. Esta hoja, ahí van acciones, pensamientos, ahí van una gama de situaciones que nosotros necesitamos hacer antes que podamos dar el fruto que Dios quiere que demos. Y luego, lo último, que es lo que nos gusta a todos, va a estar el texto que, y en todo lo que hace, prospera, porque cuando lee prospera, él ve con la S, la ve con así, con dos rayitas, así. Y no, la S esta no tiene, aquí no está hablando de dinero. Decía Juan,
que le pedí a Dios que prosperáramos en lo económico, pero así como prospera tu alma. Porque si usted prospera económicamente, pero no prospera su alma, ese puede ser un lazo, una trampa que va a tener dinero, pero le va a evitar venir al culto. Usted tenga cuidado. Bueno, entonces, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Cómo dar fruto? Número uno, oír la palabra de Dios. Fíjate que no dice leer, dice oír. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Me grabo la voz y luego me oigo? No, está hablando de venir a escuchar la exposición de la palabra. Por eso es que tenemos nosotros constantemente que clamarle a Dios, que Dios le dé palabra a nuestro pastor, porque no solo de venir, porque hermano, podemos en la casa, si así fuera, yo no necesito salir de la casa, agarro una Biblia, agarro un CD, la oigo y ya para que ir a la iglesia. Es que en la iglesia hay una bendición. Mire, yo fui la semana pasada a un retiro allá a Mérida, y yo los he visto los años anteriores por Facebook, por YouTube, y me he gozado, y qué bendición, pero no es lo mismo estar en vivo. Yo siempre lo he dicho, el YouTube, la cámara de TV, el teléfono puede captar sonido, puede captar imagen, pero no capta el espíritu. No es lo mismo que usted vea la predicación en su casa que usted esté aquí. Bueno, oír la palabra de Dios es escuchar el mensaje explicado. Luego tenemos que entender la palabra. No solo es oírla, porque hay oidores y hacedores. Y la Biblia no quiere que usted sea oidor solamente, sino que sea oidor y hacedor. Pero para hacer, hay que entender. Bueno, eso lo vemos en Mateo 13, 23. Aceptar una cosa. Esto que tenía que ver, voy a no vos. Aceptar lo que usted está oyendo, porque puede oír y puede no aceptar lo que está oyendo. So, oír, entender, aceptar y luego retener. Son cuatro cosas. So, no es solo de echarme agua entonces. No, esa agua tengo que oírla, tengo que entenderla, tengo que aceptarla, tengo que retenerla. Ahí están los textos. Sí, anote estos textos porque estos sí no están ahí en el estudio. Mateo 13 es para el oír. Mateo 13, oír y entender. Marcos 4:20 para aceptar la palabra. Lucas 8:15 para retener. Y luego, después de eso, corazón recto y perseverar, eso lo veamos en Lucas. So, hay que oír, hay que entender, hay que aceptar, hay que retener, pero hay que mantener el corazón recto y hay que perseverar. Bueno, aquí vamos ya me pasé, gracias a Dios. Les voy a dejar el tiempo si tienen preguntas.